Hoy comenzamos con el violento enfrentamiento de unos maestros con la policía en medio de una protesta. Y desde México, Juan Carlos Altamirano tiene las imágenes. Con bombas Molotov, profesores del sureño estado de Chiapas se enfrentaron violentamente a autoridades locales que repelieron el ataque con gas lacrimógeno. El golpe y la represión que se le está pretendiendo asestar a nuestros compañeros de Chiapas no es un tema solamente para Chiapas, es un asunto que le compete a toda la Coordinadora Nacional. Los maestros chiapanecos protestaron en contra de la implementación de la reforma educativa. Y es que el movimiento magisterial liderado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y algunas secciones del sindicato se está recrudeciendo en varios estados de México. Además de Chiapas, en Oaxaca aseguran estar listos para endurecer sus acciones. Estamos precisamente en asambleas regionales haciendo las valoraciones pertinentes para que en su momento podamos estar también incluso sumándonos a la protesta. En la misma situación se encuentra la capital mexicana, que hoy amaneció con un campamento de maestros disidentes en un parque del centro histórico. Después de que fueron desalojados en la madrugada por elementos de seguridad pública federales y capitalinos. Venimos no a reprimir, los invitamos a que ocupen la ciudadela, que se trasladen todo su campamento a la ciudadela. Los profesores apostados en la capital aseguran que no cederán a presiones del gobierno y que permanecerán en su postura, esperando a que las autoridades cedan a sus demandas. Nosotros esperamos una respuesta, que haya mesa de negociaciones, una mesa de negociaciones seria en la que se escuchen nuestros planteamientos. Los integrantes del magisterio aseguran que de no ser escuchados por alguna autoridad, mañana se podrían movilizar en decenas de miles y que incluso podrían esperar a que el mismo presidente de la República los escuche. Desde Ciudad de México, Juan Carlos Altamirano, Primer Impacto.